¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos efectivamente en Telemiño. Esto es En Portada, espacio de opinión para comentar algunas de las informaciones de este miércoles día 20. Informaciones que tienen mucho que ver con las de ayer y probablemente con las de mañana, por lo menos en alguno de los apartados. Lógicamente los que tienen que ver con el impacto del COVID que nos está poniendo a todos, como siempre, un poquito del revés. Vamos a leer los titulares del periódico. Escucharemos a continuación las opiniones de nuestros invitados en plató hoy, que son Moncho Fernández Morgade. ¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás? Muy boas. Boas. También está don José Antonio Viñas, al que saludo. ¿Qué tal, José? Muy buenas, muy bien. Y José encantado. Mosquera. ¿Cómo estás, Mosquera? Un placer. Vamos allá con la lectura, por lo tanto, de los titulares. Tiene que ver el primero de ellos con las cuestiones de los cierres, cierres perimetrales, cierres de actividad, en este caso la no esencial en Shinzo hace temer más restricciones. Sanidad y suspende las competiciones deportivas federadas de ámbito autonómico, solo autoriza entrenamientos de 4 personas y aconseja limitar la vida social. A su lado también 3 apartados más que tienen que ver con este. Feijóo se une a quienes defienden adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Empresarios y sindicatos acuerdan las condiciones para alargar los ERTE. Las vacunas reciben aplausos al llegar a las residencias. En la fotonoticia del día, bueno, pues la puesta de largo, la inauguración oficial de una empresa como el Grupo Cuevas, que crece negocio y empleo. Dice la información que acompaña la foto, el Grupo Urensano Cuevas inauguró ayer su centro logístico en el polígono de San Cibrao, donde Feijóo y Baltar elogiaron su crecimiento y la innovación. En la foto aparecen pues, los representantes institucionales y también de la empresa. Más temas en el apartado Más Noticias. En primer lugar, los abogados de la Zamburiña piden que se invaliden las escuchas policiales. La audiencia es culpa de la insolvencia de la sociedad a la exgerente de Aspanas. Jácome ataca a los artistas diciendo que solo venden obra a organismos públicos. Lluvias y deshielo provocarán crecidas generalizadas en los ríos de la provincia. También dos últimos asuntos. En primer lugar, Lidl obligado a retirar su robot de cocina por copiarlo a Thermomix. Y la justicia catalana deja en el aire la fecha electoral. En lo alto de la portada, fauna urbana, las garzas reales se encuentran acomodo en el Barbaña pese a la contaminación. Hoy con el periódico El Suplemento Jornal Escolar, el título Cómo aprender inglés xogando ao baloncesto. Asuntos del miércoles 20 de enero del 2021, titulares, esa es la pantalla o la imagen en sus pantallas de toda la portada. Escuchamos ahora opiniones. Cierre de actividad, bueno, hay muchos enfoques, también suspensiones de competiciones deportivas, también la cuestión de las vacunas, también la ampliación de los ERTE. Bueno, restricción, parece ser la palabra mágica también en esta tercera ola del COVID, Moncho. Sí, é que non queda máis remedio. Eu creo que, dadas as situacións que están tendo, vemos hoxe como aumentaron en máis de 200 e pico casos. Entón, bueno, eu creo que non queda máis remedio que cada vez restringir máis actividade. Creo que foi un error ampliála nas datas de Navidad, pero bueno, había que salvar o Nadal, de todas formas, pero eu creo que foi un error ampliar en esas circunstancias. Tal como estaba pegando, esa se sabía que moviña o COVID, foi un error pois ampliar, abrir a mão en esas datas, non? E bueno, é o que nos toca vivir. Falábamos do 2020 que se acababa e que pensábamos que todo isto se iba a ir co 2020, pero o 2021 está vindo tamén bastante, bastante forte. E polo tanto, vamos ter que adaptarnos e convivir con isto, non nos queda outra. Viñas, te escuchamos. Bueno, la verdad es que la situación es muy complicada. En este momento siguen creciendo los casos. Tener que tomar decisiones sobre ello es complicado porque conjugar la parte económica con la parte sanitaria, que sería lo ideal, se está viendo a todas luces que es realmente muy complicado. Que la gente, yo para mí,
la gente sigue sin ser lo suficientemente responsable como para asumir que debemos de tener determinados comportamientos diferentes a los que teníamos antes de la pandemia para intentar erradicar la pandemia. Se siguen viendo casos, y aquí en la provincia, en la ciudad, de gente que sigue sin cumplir las normas y que sigue sin, a pesar de que pongan la... Tú puedes poner unas restricciones, pero si no las cumples es lo mismo, la situación sigue igual. Por lo tanto, como yo desde la parte técnica no tengo conocimientos suficientes para saber si las restricciones son las justas, son las necesarias o no, eso supongo que los técnicos son los que tienen estudiado el caso y consideran que así es, o quiero pensar que sea así, pues entonces yo lo que aprovecho el momento es para reclamar un poco sentido común a la gente, mantener esas tres M's famosas de manos, metros y mascarilla, que es muy importante para todos, guardar las distancias, intentar no interactuar con la gente y, por quedarme con alguna noticia positiva de toda esta cuestión, pues dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que parece ser que, aunque se han subido el número de casos, parece ser que la presión hospitalaria, a pesar de estar muy elevada, se está conteniendo más o menos en el día de hoy, y que las vacunas, que yo creo que es la solución al final a toda esta cuestión, siguen llegando, aunque no en la medida que debieran llegar. Yo creo que ahí sí que es donde se debería de hacer el esfuerzo político máximo en este momento. Sabemos que quizás sea la única manera de parar esta vorágine de contagios y esta vorágine de fallecimientos, y yo creo que sí que deberíamos de estar vacunando mañana, tarde, noche, fines de semana y a todas horas. Hay que intentar buscar de que se produzcan las vacunas necesarias y que las campañas de vacunación sean muchísimo más grandes y muchísimo más que llegaran muchísimo más rápido a la gente. Yo creo que es la única solución para salvar un poco esto. Mosquera. Bueno, eu para cambiar un pouco este discurso, creo que, levo dicindo desde o principio un pouco, as recomendacións son Organización Mundial da Saúde. Se di, pasamos de 250 estamos mal, se pasamos de 500 estamos moi mal, por tanto, decálogo que vai a continuación. A ver, se inventaron na Revolución Francesa a Lei General para Todos, unha lei única e general para todos. Esa lei general para todos e única sirve daquela maneira. É dicir, sirve para igualarnos a todos. Claro, a diferencia era o rei e os nobles que estaban por encima, había que igualar os demais ciudadanos. Pero agora estamos nunha situación ben distinta desa. Esa lei general xa chegou o siglo XX, no siglo XX xa se empezou a diferenciar. Bueno, a lei ten que ser general, pero claro, non é o mismo o Amancio Ortega que eu. Realmente o tratamento do IRPF ten que ser distinto, porque realmente o impacto é ben distinto. Ou un obrero que gana 1000 euros ao mes. Pois nesto, tres cuartos do mismo. Non? É dicir, a situación, ya, en algún momento intentou se matizar, pero despois xa se pasou completamente deso. A situación realmente complexa é nas aglomeracións de persoas, onde se xuntan os que son distintos, e tamén donde se realizan cousas que, en espacios cerrados, chámese centros comerciales, chámese outras cousas, que facilitan esas transmisións. E logo hai outras actividades que nin transmiten, nin hai constancia de contagios, nin hai nada, por iso xa estou un pouco cabreado, que determinados, xa non só o deporte en general, porque o deporte en general había moito que falar, pero determinados deportes, onde un está a unha distancia de outro de máis de 10 metros, por tanto, a posibilidad de contagio é nula, incluso ideamos unhas pelotas marcadas para que non tocaran as mesmas pelotas que está nunha pista, por tanto, creo que a diferenciación é importante, e non houve un solo contagio en todo este tempo. Por tanto, o pau de cego é, ahora cerramos o deporte federado, vale, moi ben, pois, maravilloso, pero dígame usted cantos contagios houve neste deporte federado. Cantos contagios hai no deporte profesional, que está admitido ya nacional. Estamos vendo todos os días PCRs positivos, confinados, pero ese sigue. A ver, isto terán que explicálo de alguna forma racional. Eu non vou fer panegíricos de nadie, pero isto é así. Por tanto, creo que cando se adotan decisións, hai que adotar decisións con moito fundamento. Vou vos poñer outro exemplo importante. Casualmente,
nuestro deporte, porque o conozco, ¿no? Pero en otros puede ocurrir igual. Ahora, o más importante es la línea divisoria de los concellos. Eso es palabra de Dios. O sea, volvemos a la Edad Media, palabra de Dios, la línea divisoria de los concellos. Pero vamos a ver, seamos serios. Digamos ya a gente, móvete cuando necesites, cuando trabajas, cuando haces una actividad que tienes que hacerla, y si no, no te movas. Eso debe ser la recomendación lógica, día, tarde y noche. Pero, realmente, luego las divisiones de los concellos apreciamos que son absolutamente irreales para determinadas cosas. Poñemos casos. Pontevedra, ciudad. Bueno, pues un dos clubes de tenis está fuera de la ciudad. Bueno, está ali pegado en la barra de Irak en la que hay a caída. Ah, pero no es del mismo concello. Entonces, ¿cómo arreglamos? A vosotros, tenis Coruña. Está en Oleiros, Coruña, y los clientes vienen de Coruña. Casino de Coruña. Está en Zapateira. Ah, es el Culleredo. Vienen de Coruña también. Y así podía ir diciendo vos cantidad de ellos. Santiago, Ames, o mismo. Pepe, no, bueno, tiene que haber un documento. Pero que... no solamente no tenis. Claro. Polígono industrial de San Cibrao das Viñas, 8.000 trabajadores, 80%. No. Dorense. Sí. Es que esa asustía siempre. Es decir, a Almendra, cuando hicieron dos catro de Ourense, Barbadas y Pereiro, tenía algo de sentido, porque abarcaba toda la zona de movimiento económico, esencial. Vale. Cuando quedan aislados los concellos, ¿para qué sirve? Para nada. Vamos a poner encima de la mesa otro asunto colateral. No sé si a José Ramón le parece bien. Empresarios y sindicatos acuerdan las condiciones para alargar los ERTE. Había un temor de que pudiese finalizar el 31 de enero. Al final hay una prórroga. Moncho, buena noticia. A mí parece una buena noticia siempre que se ayude las clases más necesitadas en estos momentos, pues a trabajadores que están afectados por lo ERTE. Evidentemente que esto produce un gasto importante por Estado, que hay que pagarlo, pero bueno, también es cierto que hay un compromiso de la Comunidad Económica Europea para mandar cuartos precisamente para estas cosas, ¿no? Para atender precisamente a los más necesitados. Por lo tanto, a mí cuando se destinan dinero público para atender a las personas más necesitadas, lógicamente siempre me parece una buena noticia. Viñas. Creo que algo muy positivo, puesto que, por un lado, ayuda a que a gente más necesitada pueda tener un medio, por lo menos, de poder alimentarse y de poder subsistir, malamente en muchos casos, pero por lo menos subsistir durante este periodo tan complejo, y al mismo tiempo también es una manera de regenerar o movimiento económico, puesto que a gente precisa gastar para comer, precisa gastar para para energía, para etcétera, y es una manera de tener rendimientos. O problema. O problema vai a vir como se paga ao final toda esa factura. Pero a necesidade eu creo que neste momento sea acuciante e eu creo que está por encima do que vai a pasar no futuro nese sentido. Hai que cubrir a necesidade urgente neste momento. Mosquera. A ver, eu creo que o ERTES foi un mecanismo non só español, senón europeo. É dicir, o movimento é exactamente o mismo. O Fondo de Reconstrucción contempla esas axudas dos ERTES. Por tanto, non temos que estar pensando tanto na factura, canto que a aposta por parte da Unión nesta crisis, que tamén é crisis económica, aparte de ser sanitaria, tamén é crisis económica, pois a aposta da Unión é por non restringir económicamente, como ocurriu no 2008, 2010, senón neste caso apoiar o movimento da población, apoiar tamén as persoas que o necesitan para, por esa vía incluso, generar máis actividade económica. É dicir, podes cortar o grifo ou abrir o grifo. A decisión europea é de abrir o grifo para que a actividade económica siga desenvolvéndose. Como consecuencia deso, inda que hai que mandar macros a Bruselas, que mandaron recientemente, e algunhas cousas, realmente non se vai a mover esas cuantías estrictamente nestes dous anos, 21 e 22, por tanto, creo que esta medida, hasta maio, pois, pareceme do máis necesario e razonable.
Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Nos volvemos a ver en tan solo unos instantes. Hasta ahora, amigos. En la segunda parte estamos ya con Moncho Fernández de Morgade, José Antonio Viñas y José Mosquera. Hay que ver la cantidad la capacidad que tiene este alcalde que tenemos para pisar charcos y moverse en un terreno que dicen quienes le conocen bien que es el suyo, el del fango y el de ese tipo de cosas. No sé si le elegimos para este tipo de situaciones, para ser alcalde institucional o para ser una persona que anda pues empozada directamente. Ahora pues se metió en el terreno de la cultura, Jácome ataca a los artistas diciendo que solo venden obra a organismos públicos. De repente ayer pues anunció a través de una red social que planifica pues cobrar 1 euro por entrar al Museo Municipal. Bueno, estas cosas que están generando polémica también en estos últimos días, para variar. Señor Fernández Morgade. Bueno, non é que destes últimos días, non, o tema do alcalde Jácome, o tema da cultura vende do principio, non? En defeito, tan pronto se instalou este tema do COVID, foi dos poucos alcaldes que xa dixo que non iba a haber cultura hasta non sei canto tempo, non? E de repente, pois todo o que estaba programado, pois deixouse de programar. Eu recordo ali polo mes de febreiro do 2020 que dixo que hasta os magostos que non se iba a celebrar nada en Ourense, non? Despois recapacitou un pouco e si parece que se programou algunha cousa, pero bueno, o tema cultural en Ourense é patético. Vemos que desde Cultura, pero non solamente desde Cultura do Concello de Ourense, sino tamén desde Cultura da Diputación, pois se ten bastante abandonado. Concretamente na Diputación as subvencións competitivas que había para os que formamos parte de ou temos algunha organización cultural para facer algún tipo de actividade non se convocou no ano 2020, polo tanto, claro, problemas. Sin embargo, despois vemos como, sin embargo, as subvencións nominativas se están dando correctamente. Polo tanto, bueno, eu creo que é que o que se está intentando acabar é co tecido cultural que hai nesta cidade, pero, bueno, afortunadamente, quedamos moitos que loitamos para que isto siga para diante. Miñas. Bueno, o tema da cultura co goberno actual da cidade, a verdade é que é algo moi triste, moi triste. Eu creo que teñen unha visión única e exclusivamente mercantilista e de unha cultura, se se lle pode chamar cultura, non? O que están promovendo, pois, cando menos, sui generis, non? Por un lado, é non coñecer a realidade do que é o movimento cultural e da importancia que ten a cultura para a sociedade. A cultura vai moito máis alá de cantar unha canción, de escribir un poema, de trasladar ao público un baile, de trasladar unha obra de teatro. A cultura, tanto para aqueles que a participan directamente como aqueles que a disfrutan como persoas que a visualizan, ten un efecto socializador moi importante, ten un efecto sobre o benestar da persoa que incluso repercute e está estudiado a nivel de saúde mental fundamentalmente. Ao mesmo tempo, é unha maneira de eludir determinados comportamentos, sobre todo en xente xoven, que elevan a xente xoven a ir por malos camiños. A xente que está pasando dificultades económicas e dificultades nas súas propias casas é un momento de evasión. E a cultura acaba sendo a representación dunha maneira de trasladar unha visión sobre a vida, xa sexa actual ou pasada, que non se debe de olvidar e que é fundamental para o coñecemento e a evolución dunha propia sociedade. Isto e máis, dende o goberno municipal neste momento non se ten en conta. Iso non importa. E iso a mí é o que me entristece. Que só se mire a cultura dende un punto de vista de que se vai a facer un gasto, cando a cultura non é un gasto, é unha inversión futura na sociedade. A nivel sanitario, a nivel social, a nivel de transmisión de sentimentos e a nivel propiamente cultural. Iso se está perdendo na cidade de Ourense.
Non sei se a xente que estamos inmiscuidos dentro do mundo cultural temos ou non temos parte de culpa neso. Podería ser debatible e analizable. Pero o que sí que é certo é que dende quen nos goberna e quenes toman a decisión non se está tendo en conta que detrás da cultura e dos movimentos culturales hai persoas. Gracias, Mosquera. Bueno, como decía José Ramón, a, diríamos, a comunidade ou afinidade do alcalde ca cultura, pero ao revés, xa ven de lexos, xa desde que levan a corporación local de Ourense, ten feito cousas que iban directamente contra a cultura, pois, como é unha manifestación cultural do Concello, pois, a banda de música, no seu momento, foron, claro, que, diríamos, foron unhas tras outras. Festival ahora, de cine. Ahora, claro, ahora estamos asistindo, a, diríamos, xa, aquilo todo xa o fixo, ahora fai os novos, a cultura, pois, mira, creo que apreciación por a cultura non ten realmente o alcalde e, por tanto, diríamos, a posición nese sentido pois é a que é. O que pasa é que hai 24 para obligálo a que faga algo. E iso non podemos esquecer. Hai 24 para obligálo a que deixe de fer eso e faga outra cousa ou teña un plan cultural que teña que asumir. Bueno, non sei, pero algo máis hai que facer ca lamentarnos todos os días de que manda cun 3 sobre 27. Sí, porque todos os días estamos escoitando pues, a quen está na oposición, porque, bueno, na oposición, como xa dixemos sí. En moitas ocasións, é maioría, 23, 24 de 27. O PSOE laíase todos os días de algo, o Bloque laíase todos os días de algo, Ciudadanos laíase todos os días de algo e o Partido Popular laíase prácticamente todos os días de algo. Bueno, entre eles teñen posta, digamos que, a proa contra o alcalde, porque din que non solamente manifestamente mellorable, sino que sería cambiable. Perdón polo palabra. Sí, pero, quero dicir, unha vez que está, volvemos ao de sempre, unha vez que efectivamente todo eso está identificado e que se exteriorizan pois, situacións insostibles na corporación, os que están dentro da corporación son incapaces de mudar ese statu quo que, polo que parece, Moncho vai a continuar in eternum. Sí, parece ser que sí, que vai a continuar por lo menos durante unos cuantos meses, ¿no? Creo que este tema xa o falamos moitas veces aquí, incansablemente. Casi tantas como que o PSOE, o PP e o resto dos partidos queixanse do alcalde. Ou incluso máis. Sin eles non son capaces. Ou incluso máis. Sin eles non son capaces de cambiarlo, imagínate, non? Ou incluso máis. A miña posicionamento sempre, desde sempre, foi que non hai vontade de diálogo. E que debían, dixeno moitas veces, que se debían de sentar, pero sentar para falar de proxectos, non sentarse para falar de quen vai estar no sillón ou quen vai deixar de estar no sillón, sino creo que hai proxectos estratégicos en esta cidade que hai que defender. Estamos falando ahora mismo da cultura, pero podíamos falar de outras moitas cousas, porque prácticamente en esta cidade pouco está funcionando, non se ve nada novo, todo o que se está facendo pois parece que é mecánico, non? Entón dá a sensación de que a cidade pode funcionar sola, non? Porque pode que caigamos en ese tema, que a xente chega a pensar que realmente se pode funcionar con 3 concelleiros, e que a cidade funciona, pero é que é mentira, a cidade non está funcionando. A funcionando está indo coa mecánica, cumplindo co que se está facendo, pero en realidade o que é un proxecto de cidade aí está parado, non hai nada, non se pode facer nada, está o PSOE sin aprobar, están as concesións todas sin aprobar, está o tema cultural, xa estamos falando como se está desmantelando, o tema social, pois cada vez está peor, o sea, é unha cidade que non está avanzando. Que non está avanzando, pois precisamente porque a xente non se dá conta de que hai que sentarse e facer un proxecto de cidade. Unha vez que se chega a un acordo de proxecto de cidade para 2 anos, que é o que queda agora de aquí, as próximas eleccións prácticamente quedan 2 anos. Por ser de acordo en estes 2 anos do que se pode facer, e despois xa se verá quen pode estar de...
Oye, Jacome aprovechó que ayer estuvo Feijóo aquí en Ourense, bueno, en dos actos, en lo que a la ciudad se refiere, pues inaugurando la reforma del pabellón de Remedios. Jacome aprovechó la circunstancia para decir que Ourense es la cenicienta de Galicia en materia de inversiones. No sé si es que no fue capaz de revertir esta situación en los meses en los que gobernó con el Partido Popular, o si esta es una frase intercambiable que ya dijo antes de las elecciones, o verdaderamente es ahora mismo la situación que vivimos. Eu pregúntome, ¿cantas veces foi a Santiago o alcalde? Pregunto. Eu que eu sepa, ninguna. Bueno, xa que veo ainda este ano... Segunda que che digo. ¿Cantas veces foi a algún ministerio a Madrid? Creo que ninguna tampouco. Entón, é dicir, o alcalde, se quere que haxa cousas para o seu proxecto de cidade, se é que o ten, pois terá que ir aos lugares onde poden vir os investimentos que, unidos aos recursos que teña o propio Concello de Ourense, pois lle den un cambio á cidade. Pero se non viaxas a Santiago ver os conselleiros correspondientes, se non vas a Madrid, onde a quen tiñas que ir para os investimentos que proceda, eu creo que realmente xestión externa non se fai. É o que diste, faise o que siga. É dicir, os funcionarios cobran todos os meses, porque iso é inevitable. Vamos. Tu pagas todos os meses os impostos. Efectivamente, tu pagas os impostos tamén todos os meses. O capítulo 2, que é o das concesións, tamén funciona, porque siguen en precario funcionando. O autobús, os semáforos, o outro, máis alá, o recollida do lixo. Bueno, pero iso non é nada, porque tamén xa coñecemos estes días atrás que xa renunciou a fer presuposto, porque claro, fer presuposto non é fer ese gasto, é fer o outro, o diseño de cidade, o diseño de cidade con os investimentos onde terán que vir recursos nacionales, recursos autonómicos ou incluso recursos europeos. Non creo eu que estén facendo ningún proxecto para que veña un duro europeo. Sí, eu teño unha visión sobre que a figura neste momento do máximo representante da nosa cidade, do alcalde, non cumple con os objetivos de calquer representante institucional, xa non de calquera concello, é dicir, calquer persoa que teña unha representación nunha empresa, nunha entidade, xa sexa deportiva, cultural, etc., ten que facer un traballo de presentación de proxectos ante diferentes estamentos das diferentes administracións. E iso tampouco vexo, non vexo que haxa unha línea de traballo clara para o desenvolvemento desta cidade, e o problema é que, antes o comentaba José Ramón Morgade, é dicir, a cidade está paralizada, non está funcionando, non está funcionando en ningún eido, e seguimos así. E as perspectivas son moi negras. Eu, de verdade, me gustaría ser máis positivo nese senso, pero creo que vamos a ter que estar moito tempo cunha situación similar e que non nos vai a quedar máis remedio a cada un no seu ámbito que remar como se poda durante os próximos anos. É asumible unha corporación de tres, un goberno de tres hasta o final del mandato? É asumible, sí, se trata de deixar a cidade como está hasta ahora. Se deixamos que, como dimos que era, que todo vaya rodando conforme vai, pues evidentemente, claro que é asumible, porque afortunadamente temos a sorte de que, bueno, hai un funcionariado dentro do Concello que responde, que traballa e que saca as cousas pa diante. E, bueno, todo o que está máis ou menos programado, pues vaise sacando e vaise tirando. Pero eso é cidade, ese é facer cidade. Se preocuparse de cidadáns. O problema é que a cidade non queda como está. O problema é que co paso do tempo, cando non se toman iniciativas, se empeora a situación da cidade. Ese é o verdadeiro drama, e xa levamos nesta situación un período de tempo creo que considerable. Bueno, Mosquera, último segundo. Non, sí. O deterioro podelo ver en calquera calle. En alguna calle casi enterras a roda do coche. É realmente esa a responsabilidade do Concello. Ou nas aceras hai un, non diría un 50, pero un 30 e tantos por cento, vas, agora un día de auga, te mollas en todo. Volvemos á casilla de salida, sempre volvemos á casilla de salida. Esta situación é a que é, e quenes teñen que tomar decisiones é a maioria da corporación e non as toma. Bueno, pois vamos a ir cerrando o programa de hoxe. Xosé Ramón Fernández Morgade, moitísimas gracias. Cuídate moito. Gracias a vos. Cuídate moito. Que me cuide, home, intentarei. Ainda máis. Cuidaremos todos, que boa falta fai. Sí, señor.
Señor Viñas, a cuidarse. Muchísimas gracias igualmente. Y señor Tal, eso ahí, Federación Galega de Tenis. Claro. Con esa, sí. Efectivamente, claro. Ponga mascarilla. Sí, señor. Sí, yo levo combinado simultáneamente a preocupación por lo público y también por lo deportivo. Muy bien, bueno, pues gracias a los tres y gracias a todos ustedes. Mañana volvemos. Mientras tanto, disfruten de la jornada y ya lo saben. A cuidarse, amigos. We'll be right back.